Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I'm okay, fine. That's good news. And the rest of you? I'm fine. You're fine. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Evening. Good evening. How are you today? Very well, thank you. That's nice. Well, so hay un poquito. Bueno, espero que se vayan uniendo. Yesterday we were practicing with the verb be. We studied some countries and nationalities. And well, today we're going to continue with the topic of the verb be. But we're going to practice in conversation. It's very important because I saw that while you were trying with the exercise in the platform, and sometimes it's kind of confusing. But today we're going to make a review about this. We're going to continue with affirmative, negative statements and yes, no questions with the verb be. We have an exercise here is similar to the one that you have in the platform. No. Es este. ¿Sí lo pueden ver ahora? Yes. Yes. Okay, this is the exercise. Yes. Teacher, yo tengo una pregunta. ¿Sí? La clase de ayer ya la subieron. Ya. Yeah. Sí. Ah, bueno, es que no la pude encontrar. Ah, les voy a reenviar el enlace de la playlist donde están todos los videos de la clase esta de 9 a 10. Ok, gracias. Ajá, voy a reenviar el enlace para que ahí vea todas. Hay una que solo dura 30 minutos, que es la que ya no pudimos. Y es que solo esa pude ver. Ah, bueno, voy a revisar, pero sí la subí ayer mismo, la de ayer. Ok, ok, sí. Thank you. Tendría que estar ahí. Voy a buscarla y le voy a mandar el enlace al finalizar acá. Any other question? No. Okay, good. No. Then we have the grammar focus here is about negative statements and yes, no questions with B. Here we have negative statements, son oraciones negativas, y las yes, no questions would be. Ayer estuvimos practicando un poco. Aquí está con el contexto de las nacionalidades y de los países. Vamos a escuchar y pueden repetir después del audio. Grammar focus. Negative statements and yes, no questions with B. Sí se escucha el audio, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Yes. I'm not from New York. Hey, you can repeat at home. I'm not from New York. I'm not from New York. You're not late. You're not late. She's not from Russia. She's not from Russia. Es como con Russia. 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 He's not from Italy. He's not from Italy. Not from Italy. He's not from Italy. It's not English. It's not English. Not English. Not English. We're not from Japan. We are not from Japan. From Japan. You're not early. You're not early. Not early. They're not in Mexico. They are not in Mexico. Now let's go with the questions. We're equals we are. Are you from California? Are you from California? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Am I early? Am I early? Am I early? Yes, you are. Yes, you are. No, you're not. No, you're not. Is she from Brazil? Is she from Brazil? Yes, she is.
Yes, she is. No, she's not. No, she's not. No, is he from Chile? She's not. Is he from Chile? Is he from Chile? Yes, he is. Yes, he is. No, he's not. No, he's not. Is it Korean? Is it Korean? Yes, it is. Yes, it is. No, it's not. No, it's not. Are you from China? Are you from China? Yes, we are. Yes, we are. No, we're not. No, we're not. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? Are they in Canada? Yes, they are. No, they're not. Okay, that's a review about the grammar. En la plataforma encuentran un ejercicio similar a este. Este es una conversación. Cuando encontramos ejercicios de conversación, lo que tenemos que hacer es como seguir el hilo de quienes habla, de quienes preguntan acerca de quién es la conversación o acerca de qué. Hay que mantener el hilo en mente de la conversación y a veces nos toca ponernos en el lugar, como hacer el rol, ¿verdad? Para que sea más fácil. A veces nos frustramos un poco con estos ejercicios porque decimos, ¿y cuál es la respuesta? ¿Y por qué es eso? Lo que tienen que hacer es esto. Tienen un ejercicio bien parecido en la plataforma. Tienen que ir siguiendo el hilo de la conversación. Aquí tenemos tres conversaciones, ¿verdad? Sí. La primera, y nosotros vemos aquí, dice A, B, persona A, persona B. Ok, en la primera empieza y dice Hiroshi. Luego le pregunta, you and Maiko from Japan. Está hablándole, es tú y Maiko de Japón. Entonces, ¿cómo se refiere a ellos? Entonces, el verbo to be que hace falta es are, ¿verdad? Yes. Mm-hmm. Yes. Le pregunta a esta persona, Hiroshi, ¿eres tú? ¿Eres tú y Maiko de Japón? Entonces, ella contesta, yes, we are. Ajá, yes, sí, nosotros somos. Ajá, sí, nosotros somos. Oh. Are you from Tokyo? Ajá. Are you from Tokyo? No, I'm not. Ajá, entonces ahí nos perdimos, ¿verdad? Ahora, les explico. Viene y le pregunta a la persona A. Hiroshi, ¿eres tú y Maiko de Japón? Y él dice, sí, nosotros somos. Yes, we are. Ahora, are you from Tokyo? Aquí este you siempre se refiere a son ustedes. Acuérdense que you significa tú y significa ustedes. Aquí estamos hablándole de dos personas. Entonces yo tengo que responder, no. Excelente, exacto. No, we are not. No, nosotros no somos de ahí. ¿Ahí se fijan? No, we are not. Ahora le respondo, nosotros somos de Kyoto. We are from Kyoto. Le pregunta, ¿son ustedes de Tokio? No, we are not. We are from Kyoto. ¿Hola? Y ese you, donde dice you from Tokyo, no tendría que tener la R. No es necesario. Lo que pasa al referirse que... de dos personas, en plural. Son dos cosas diferentes, digamos. Ahorita le explico. Con la pizarra es más fácil. Acuérdense que el pronombre personal you, significa dos cosas. Significa tú. Y ustedes. Y también significa ustedes.
ahí tenemos que saberlo o interpretarlo dependiendo del contexto. Por ejemplo, en la conversación que acabamos de ver, como le dice, eres tú y fulano, entonces significa ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso la conversación la llevamos en plural. Ustedes, nosotros, así, ¿verdad? Esto es el pronombre personal. Ahora, si yo le pongo la R me dijo, ¿verdad? Sí. Cuando usted le pone la R, ya no es un pronombre personal, es un pronombre posesivo. Esto es para indicar pertenencia. Por ejemplo, yo le puedo decir tu clase, your class is at 9. Tu clase es a las 9. O le puedo decir su casa. Entonces esto es un posesivo. Su de usted, algo que a usted le pertenece. Su casa, your house is beautiful. Su casa es muy bonita. Your house is beautiful. Entonces, cuando lleva la R es algo diferente, es un pronombre posesivo. Para y con respecto a posesión. ¿Sí? Cuando decía que llevaba la S. Ay, es igual, es un posesivo. Solo es que un posesivo. Cambia, solo que cambia la posición a donde lo ubiquemos. Cuando es your, le voy a poner un ejemplo. Your name. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Your name is? Carlos. Carlos. Entonces aquí está el possessive y va seguido de un algo. Tu nombre es Carlos. Your name. Cuando lleva la S, por ejemplo, yo me encuentro un lapicero y le pertenece a Carlos, entonces yo me encontré el lapicero y ahora le digo, Carlos, this pen is yours. This pen is yours. Este lapicero es tuyo. Lo que cambia es cómo se escribe y la posición. Aquí lo pongo al final de la oración. No va seguido de nada. Pero si es este, este tiene que ir seguido de un nombre o un nombre puede, recuérdense, decimos un nombre, me estoy refiriendo que puede ser una persona, una cosa, un animal. Por ejemplo, si es un animal, yo le puedo decir, your dog is cute. Su perro es adorable. Your dog is cute. Su casa, su computadora. Lo que sea, tiene que ir un nombre después de este. En cambio, aquí ya no va nada, él va al final. Son dos tipos de possessive, uno se llama possessive pronoun y el otro es possessive adjective. Esto lo vamos a estudiar más adelante, pero es bueno que resuelvan la duda. Que si estamos hablando de un pronombre personal, es you, sin R ni sin S, porque si le pongo R o le pongo S, ya es otra parte de la gramática. Va, está vamos bien, a gracias. Estudiar y practicar más adelante, ¿ok? Ahora volvamos a la conversación. Ok, aquí estamos. Ok, en la número 2 viene Laura from the U.S. Estamos con el verbo to be, am, is, are, ¿qué es lo que le falta ahí? En la is, ajá, porque estoy refiriéndome a ella, a Laura, y cuando me refiero a she, entonces uso is cuando me refiero a ella. Entonces, is Laura from the US? Ahora contesto teniendo en mente que estoy hablando de Laura, ¿no? No, she's not. Excelente. No, she's not. She's from the UK. Ahora dice... Continuando la conversación, ahora me pregunta, ¿she from London? Is she from London? Yes, she is. Excelente. Yes, she is. Pero sus padres son de Italia. But her parents are from Italy. No. They are not. Excelente. They're not. Ahora estamos hablando de los papás. Ellos no son de
Okay, her parents UK. Are from Italy. They are not from UK no. originally. So lo que tienen que ir haciendo es como seguir el hilo. Her parents are originally. Ahora, Laura's first language Italian. Is. ¿De qué estamos hablando? De Laura. Idioma de Laura, del idioma de ella. De Laura. El centro ahí es el idioma. Entonces, como me está preguntando por el idioma, ¿is Laura's first language Italian? En la respuesta que voy a poner como pronombre. No, it is. No. Excelente. No, it's not. Como me estoy refiriendo al lenguaje y el lenguaje es una cosa, por eso contesto con el pronombre it. Is. It is not. Not. It's English. Entonces, eso lo están haciendo excelente. Siempre mantengan el hilo de la conversación, analizando, poniéndose en ese lugar, como que la conversación es con uno. Okay, en el número 3, Selena y Carlos son dos personas. Selena y en Carlos. Ajá, entonces se refiere a ellos, por lo tanto. Are. Excelente. Are Selena y Carlos from Mexico? Seguimos hablando. No, de... They are from Brazil. Ok. Ahora le pregunta, you from Brazil too? El too es también. Are you from Brazil too? Excellent. Are you from Brazil too? No, I'm not. No, I am not. No, I'm not. No, I am not. I am from Peru. I am from Peru. Ahora, so your first language, Spanish? Are you? No, aquí es un possessive, so, no es pronombre. Mire, yo no eres. Le está preguntando por su lenguaje. Porque le pregunta por su lenguaje. A veces nos confunde, pero vean que cuando lleva ere es un possessive. ¿De qué? En este caso me está preguntando por el lenguaje. Is your first language Spanish? Yes, it is. Ok, lo hicieron bastante bien. Siempre mantengan eso en mente. Hay que ir como analizando de qué me pregunta, quiénes son y todo, y manteniendo el hilo de la conversación para que no se les vaya a complicar en el ejercicio. Teacher, esta presentación la va a mandar. Esto es un... ¿Qué pasa? Les puedo mandar un screenshot del ejercicio. La foto. Sí, porfa. Ajá, porque este es un programa y es bien pesado. No lo puedo mandar solo por USB. Pero sí, se les puedo mandar el ejercicio y las respuestas. Para que ustedes. ¿Verdad que este libro, teacher? Hola, sí. ¿Verdad que este libro es el Touch Note? No, ahorita le Ok, vamos a ir a la portada para que lo vean. No es el Top Notch. Siempre es de Macmillan, igual que el Top Notch, pero... no me deja de proceder. Este es el Interchange Intro. Ah, el intro. Es el amarillo, es el primero, el intro. La... Aquí les... A veces, mire, hay gente que es bien traviesa con las computadoras y hay gente que encuentra la manera de descargarlos. Hay, a veces salen partes del libro en YouTube o ajá, este es el Interchange Board Edition. El amarillo se llama intro. Hay unos ejercicios que se pueden acceder sin tanta cosa, es en el Interchange Arcade. A veces sí se puede, hay enlaces. Voy a ver si les busco el enlace para que lo tengan, por lo menos el donde pueden practicar. Bye. Pero sí, es la misma editorial. Okay, thank you. Okay. Entonces, les voy a poner aquí, les voy a mandar las fotos del ejercicio.
Y lo que pueden hacer es tratar de responderlo. Les voy a mandar en una foto solo esta parte y en otra parte la respuesta para que ustedes lo vuelvan a copiar en su cuaderno. Traten de hacerlo y luego revisen de nuevo las respuestas. Ese sería un buen ejercicio incluso de escritura. Es importante escribir también. Ok, para, es importante y tienen una parte en la plataforma que es pronunciación y en esa parte de la plataforma les habla del estrés. El estrés no el que sentimos como personas aquí, ¿verdad? Sino que el estrés en las palabras. Eso es lo que en inglés es la tilde. Tildamos las palabras y le ponemos la rayita, como decir corazón y le ponemos la rayita. En inglés la tilde no existe. Lo que se conoce como lo que aquí le decimos tilde, acento, palabras y todo eso, es el syllable stress, esto. El stress es donde se hace la fuerza de voz, donde elevamos la voz. Normalmente las palabras llevan un stress. A donde usted ve el puntito grande es a donde se hace la fuerza de voz. Por ejemplo, la palabra China. Tiene dos sílabas, China. La fuerza la lleva en la primera sílaba, chai. China. Turkey. Igual aquí, Japan. Va en la última. Brasil. Esta. Son tres sílabas. Canadá. El estrepa en la primera. Canadá. México. Y esta, Morocco. Va en medio. Malaysia. Vamos a escuchar el audio para que ustedes escuchen la pronunciación. Pueden pronunciar en casa después de escuchar el audio y se van a dar cuenta cómo va el acento. El syllable stress. Page 18, exercise 4, pronunciation. Syllable stress. Part A. Listen and practice. Notice the syllable stress. China. Turkey, Japan, Brazil, Canada, Mexico, Morocco, Malaysia. Okay. Este del syllable stress también lo tienen en la plataforma. Lo pueden practicar en el ejercicio 3.6, como ya estamos en la sección 3, ¿verdad? Y también tienen, esto se practica con los números. El verbo to be lo utilizamos para decir de dónde somos. Where are you from? I am from El Salvador. My mother is from San Miguel. Etcétera, para decir de dónde somos. Para decir a qué nos dedicamos. I am a teacher. You are students. Para decir también nuestra edad. Y para decir la edad también se dice con el verbo to be. So, el verbo to be lo vamos a utilizar mucho para dar información personal. Mi número de teléfono is. My phone number is. Y ya lo da. Mi dirección de correo is. My email address is. So, para dar información personal se usa mucho el verbo to be. So, es importante que sepamos los números. Les voy a poner el audio para que escuchen los números y puedan repetir en casa. Aquí los tenemos del 1 al 100. De aquí, so, si se fijan, tenemos el 20, es 20. Luego 21, siempre va a decir la frase 20. Y el 1 lo va a mencionar como 1. 21, 22, 23, 24, 25, 26. De ahí llegamos a 30, que es el 30. Para decir 31, volveríamos a repetir este patrón. 31, 32, 33. Lo mismo 40, 41, 42. Hasta que lleguemos a 49, 49, 50 y así. Aquí, 100, cuando llegamos al 100, van a escuchar dos. Van a escuchar que dice aquí cuando es 101, 100, 1. O se puede pronunciar 101. La palabra and está entre paréntesis porque es opcional. Lo puede decir de una forma
sin el and o utilizando el and. Son dos formas diferentes. So, vamos a escuchar y pueden practicar, pueden repetir en casa. Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A, Listen and Practice. 11. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. 101. 101. 101. 101. 102. 102. 102. 102. 103. 103. 103. 103. Okay. Aquí hay donde el estrés nos va a ayudar bastante a distinguir de qué número estamos hablando cuando estamos hablando y pronunciando. Porque a veces es confuso, más que todo con los estos, con el grupo de los teen, los que terminan en teen, del 13, 14, 15, 16, se confunden con los redondos, como por ejemplo el 13 se puede confundir con este. ¿Recuerdan la pronunciación de este? 30. Y aquí es importante el 13, acento, ese acento al final, 13. Ese estrés es importante, 13, 13. Ya me ha pasado que alguien que tal vez tiene 15 años y me dice 50, y yo 50, no se ve tan viejo, 50 es 50, pero como dijo 50, no. 15. 15. Ajá, ahí está, 15. So, hay que practicar esto, lo vamos a escuchar y lo vamos a repetir. Aquí está. Acuérdense que los teens son los del 13 al 19, ¿verdad? Y los demás pues no llevan el estrés pues en la primera sílaba. Vamos a escuchar. Page 19, Exercise 7, Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 40. 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 A saber los números y la edad se dice utilizando el verbo to be, lo que en español sonaría raro, por eso es que a veces se dice que no hay traducción al español, sino que solo lo podemos interpretar, porque en español nosotros decimos yo tengo tantos años. ¿Sabe alguien cómo se dice tener en inglés? Have. Ajá, have. Pero en inglés no se usa eso para decir la edad, se usa el verbo to be. Por ejemplo, usted dice I am. I am. Y la edad, ¿qué será 30? I am 30 years old. I am 30 years old. Es importante acostumbrarse desde el principio a no pensar en español para que... Porque ya he escuchado personas que llegan a nivel intermedio diciendo I have y la edad. Eso no es así en inglés. I am 30 years old. My sister
My sister is. Is. Ajá, exacto. My sister is 28 years old. Mm-hmm. Y así. My brothers. Mm-hmm. Digamos que son gemelos. My brothers are. My brothers are. Ellos. Ajá, mm-hmm. My brothers are 35 years old. Entonces así, so va con el verbo to be, and, is, are, y luego la edad. So va. Teacher. Yes. Y en el caso de have, de tener, ¿en qué se aplica? Fíjese que el have en inglés se utiliza como algo que usted tiene. Uh-huh. Yo tengo una, por ejemplo, puede decir, yo tengo un carro. Uh-huh. I have a car. Algo que usted posee, algo que usted tiene. Uh-huh. Yo tengo, tengo muchos house. Amigos. I have a lot of friends. Many friends. I have many friends. I have many friends. Tengo muchos amigos. I have a question. Tengo una pregunta, exacto. Uh-huh. Yo tengo una pregunta. Es tener algo que usted tiene, pero en la edad no se utiliza. Para decir la edad no se utiliza el have. Se utiliza el verbo to be. Lo que nos parece loco en español, porque si lo traducimos, si usted dice I am 30 years old, entonces estoy entendiendo que me dice yo estoy o yo soy 30 años viejo. Entonces suena hasta feo. si lo traducimos tal cual. Entonces solo es decir, es un equivalente. Lo que equivale a yo tengo 30 años, en inglés es I am 30 years old. Solo es un equivalente, una interpretación, pero a veces no se puede traducir. Ah, ok. You're welcome. Any other question? No. Ok, con esto ya nos pusimos al día. Recuperamos el tiempo que la tormenta, el viento y el internet nos permitió. Ya estamos al día con los contenidos. El lunes vamos a ver cómo aplicar en general para decir la edad. Vamos a practicar edad, nacionalidad, etcétera. Todo lo que practicamos con el verbo to be. Seguimos con la sección 3. Terminamos la próxima semana. Si ustedes pueden ponerse al día con los ejercicios de la sección 3, pues perfecto. Ya casi estamos terminando. Pueden igual recurrir a la plataforma una vez más para reforzar lo que vimos ahora o para repetir la pronunciación. Hemos visto lo que es el ejercicio 3.3 y el 3.6. Ahí lo pueden ver en la plataforma y seguirlo repasando. Acuérdense que después de la sección 3 está el examen del midterm exam. Si pueden hacerlo el fin de semana, está bien. Y si no, la otra semana todavía es tiempo bueno para hacerlo. Okay. Thank you. Good night. Aprecio que se hayan conectado. Les aprecio mucho. Have a nice weekend. Take care and see you on Monday. Thank you. See you Monday. Sleep well. Have a nice Monday. Thank you, teacher. Good morning. Good night. Good night. Good night. Good night.